Ciudad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y como siempre he dicho, un minuto y continuamos. Y aquí tenemos unos datos que quiero que me explique el señor Gabriel Araujo, porque me he quedado muy sorprendido. Estamos hablando de que prácticamente los nuevos votantes han votado en masa casi todos y no hay abstención. Otro dato que no cuadra, amigos. Esto es como los crímenes, ¿eh? No cuadra una cosa, no cuadra la otra, la otra, la otra, la otra. Las sospechas ya se están poco a poco cerrando o cercando a alrededor de Don Puchero, que algunos dicen que viven en Moncloa y quiere quedarse ahí por mucho tiempo. Señora Araujo, don Gabriel, explíquenos estos datos, los vamos a ir poniendo en pantalla, así los compañeros nos lo ponen, como colas. Explíquenos estos datos que nos ha dado usted. Bueno, esto no es. Es lo último que me han subido ustedes, lo último que me han impreso, estas tres páginas. Pero oye, tú estás explicándolo. Sí, además, bueno, es muy probable que estos nuevos votantes hayan votado porque recordemos que Yolanda Díaz prometía 20.000 euros a cada uno de los jóvenes, de los nuevos votantes, ¿no? Bueno, esto era muy curioso. Pero sí es cierto que, mira, comentar que el otro día estuvimos en un canal de YouTube se llama Progre Matrix, y estuvimos retorciendo estos datos, ¿no? Que todavía falta retorcer más. Cuando digamos retorcer, quiero decir en el sentido de tenemos ahí la primera. Explique usted exactamente. Bueno, el punto 3, especialmente, la suma de votos más la abstención no coincide con el número de electores del 23J, a diferencia del 2019. A ver si lo pueden hacer más grande los compañeros, el punto 3. El punto 3, efectivamente. Aquí tenemos datos muy curiosos porque incluso la abstención al Senado del 23J es inferior a la del Congreso, o sea que, profundizando lo que habíamos hablado con respecto al tema de los votos de Congreso y Senado, la abstención, o sea que la gente ha votado más al Senado que al Congreso, ¿no? Con estos datos. Estos son datos oficiales. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Claro, no es altamente improbable, ¿no? Como hablamos de la improbabilidad, ¿no? Siguiendo un poco el símil de Javier con el tema de la moneda, si lo tiramos 10 millones de veces la moneda y vemos que hay un desvío del 17% más en favor de una cara que de otro, hay que inspeccionar la moneda, porque seguramente una de las caras esté pintada con un barniz transparente, por lo cual hace que la moneda caiga más de una cara que de otra. Trucada, vamos, básicamente. Claro, hay que inspeccionar la moneda. El otro punto interesante es el punto 5. Los compañeros, para que nos pongan la siguiente página. Punto 5, sí. En este punto 5 tenemos que inferir que en el 2023 hubo casi un millón y medio de habitantes más en España, ¿no? Y entonces esta cifra realmente es muy coincidente con el aumento del voto del PSOE del 28M al 23J. Es decir, que prácticamente todos los nuevos habitantes han votado al bloque de la izquierda, ¿no? Que es otra cifra realmente muy, muy, muy curiosa, ¿no? O sea, la gente que se ha incorporado al censo electoral, pues ha votado masivamente. O sea, sé que lo que dice aquí el punto 5 es algo muy importante. Dice, en el 2023 hubo 1.473.713 habitantes más que en el 2019, cifra que coincide con el aumento del voto del PSOE entre el 28M y el 23J, amigos. Es que esto ya es de perogrullo. Pongan los datos, a ver si lo ponen en grande, esos datos, porque estamos hablando que en el 2023 hay 48.196.693 habitantes, en el 2019 hay 46.722.980 habitantes, la diferencia es de 1.473.713 habitantes, y el aumento del voto del Partido Socialista entre el 28M y el 23J es directamente de 1.462.158.000. Estos son datos oficiales. La diferencia, sí, entre uno y otro es de un 0,31%. O sea que todo el voto, todos los nuevos votantes han ido directamente al PSOE.
Hay una cosa también muy curiosa con esta cuestión, con respecto a esos nuevos votantes, y es que 500.000 son nuevos nacionalizados a través de la Nacionalidad Express. Y eso también llama la atención que en el primer, estamos hablando del punto 8, sobre todo para los compañeros en realización que se focalicen la imagen en el punto 8. El punto 8 es la tercera página, exactamente. Pues ahí ese casi 500.000 de nuevos votantes nacionalizados. Primero en este semestre del 2023, 113.000 nuevos nacionalizados por esas nacionalizaciones express, que recordemos está por parte del portal de transparencia ya realmente dos requerimientos al ministro Álvarez, al ministro de Relaciones Exteriores, para que revele el contenido de las circulares que a través de todos los consulados ha llegado a todo el mundo con respecto a esa cuestión de nacionalizar de manera express, incluso saltándose el procedimiento. Hay varios testimonios de nuevos nacionalizados que ni siquiera han votado, ni siquiera han jurado la Constitución ni la fidelidad debida al rey. Es decir, que saltándose todas esas cuestiones, excediendo lo que era la ley de memoria democrática, tenemos esta cifra sorprendente de que solamente en este año casi 120.000 nuevos nacionales, que incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores ha alquilado oficinas ad hoc, o sea, específicamente para nacionales, echar gente en Panamá, en México, en Cuba. Esto está realmente ya también publicado, ¿no? Es decir, que hay una desobediencia frontal en el caso del ministro Álvarez, porque está obligado por el portal de transparencia, precisamente por la petición de Guillermo Rocafort, que pedía acceder a esas circulares. Y hay una negativa y una frontal desobediencia a esta obligación, ¿no? María José, estoy viendo la cara y... Sí, es que estoy... Es un poema. Estoy absolutamente sorprendida, estoy anonadada. Primero porque, como reconocía anteriormente, los datos que nos está ofreciendo Gabriel, yo era absolutamente desconocedora, y según lo voy escuchando, es que claro, me parece un juego abusivo. Es decir, has hablado, Jesús, del 0,25, 0,30% sí, de los nuevos votantes, pero oiga usted, vuelvo a decir, es posible. A lo mejor sí, esos 20.000 euros que decía Yolanda Díaz. No, porque entonces hubieran sido para el partido de Yolanda Díaz. Ya, ya, esos claro. 20.000 euros a todo joven que por cumplir 18 años resulta que, según este cerebro político, merecen tener 20.000 euros, que digo yo que de dónde pensaba sacarlos. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Pero no, porque efectivamente podríamos pensarlo que es una forma de azuzar y de llevar a las urnas a los nuevos votantes. Pero tampoco me cuadra, porque en ese caso si hubieran ido a sumar, pero si han ido al Partido Socialista... 0,30%. Esto nos ha dado la historia. A ver si nos ponen el punto 6 los compañeros. Hay una cosa que es alucinante de este informe. El punto 6 dice: la participación media del voto entre el 10N y el 23J es del voto por correo, ¿vale? De 161,26%. Siendo Euskadi con un 19,59% la que menos se votó por correo, Vizcaya la que más con un 301,8%. Melilla, el único lugar con participación negativa tras la polémica del 28M. Ahí lo tienen ustedes los datos, amigos. En Melilla no hubo voto por correo. Bajó el voto por correo casi en un 12%. Y por cierto, en la única junta electoral provincial en donde sí se realizó el escrutinio general. Es el único sitio. Está eso, hay los vídeos, está el presidente sacando todos y cada uno de los votos de las urnas, que es como se debe hacer. Pues vamos a continuar porque esto es un escándalo, o sea, todos los datos que estamos dando son un escándalo, con el siguiente vídeo, porque atención que Javier Cárdenas en un vídeo habló de que una alta autoridad de la policía le había avisado de que el voto, la diferencia de voto entre el Senado y el Congreso había sido porque un programa pues había actuado de alguna forma en el Congreso y no había actuado en el Senado, por eso había habido esa gran diferencia. Claro, estaba atacando directamente a Indra, a su software y sobre todo a la data. Pero todo esto que van a ver ahora tendría solución
si hubieran las juntas electorales provinciales, los partidos políticos y el gobierno hubiera cumplido la ley y hubiera hecho el escrutinio general según marca la LOREP y según decía la Junta Electoral Central. Vamos a ver el vídeo porque, claro, este vídeo ahora sí que tiene mucha importancia. En su momento le criticaron al señor Cárdenas, pero ahora tiene una importancia brutal porque, claro, después de este vídeo no se cumplió la ley y, por lo tanto, pues esto es una prueba de cargo brutal. Escúchenlo. Había un alto... un muy alto cargo de la policía, puede decir solamente esto. Muy alto cargo de la policía. Y dice que eso que se comenta entre ellos. Muy extraño que el PP haya obtenido mayoría absoluta en el Senado y no en el Congreso. Aquí, correcto, Albert Castillón. Eso no había pasado. Vamos, es muy difícil que pase. Pero ojo, no con, con esa diferencia. Y te lo cuento. El voto siempre suele coincidir. El voto del Senado y del Congreso siempre coincide. Por una razón, porque la gente no está tan loca de decir para el Senado voto al PSOE y para el Congreso al PP. O al revés. ¿Quién es el PP es el PP? Sí, y normalmente vota lo mismo. ¿Y quién es el PSOE es el PSOE? Está clarísimo. Nadie dice, mira, para el Congreso voy a votar al PSOE y para el Senado pues voy a votar a Vox. Eso es ridículo. Es ridículo. Pero el partido es un partido, claro. ¿Vale? No reparte. Esto no es la lotería que reparte los premios. Bueno, pues la suspicacia reside, me dicen, este altísimo cargo de la policía. Cuando digo altísimo es altísimo. Y además esto sí que me permite decirlo. La suspicacia reside en la posible manipulación del software. Al final los datos se tienen que introducir en un software y el sistema los gestiona, con lo cual si en el sistema se introduce una alerta que provoca desviaciones, puede darse un resultado alterado. El PP tiene 119 senadores por 73 del PSOE. 119 por 73 del PSOE. No es la misma proporción que ha habido en la votación general, que ha sido 136 a 122. Uh-huh. Es que es de cajón. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Y ya sé que muchos creéis lo mismo que creo yo. Como os dije, algo no encaja. Es rarísimo. Oye, al margen de los 2.400.000 votos que estuvo custodiado por un solo vigilante de seguridad, un señor mayor, y que el PSOE, ante la petición de la propia policía de, oiga, ¿quieren que protejamos el lugar donde se guardan esos 2.400.000 votos? Dijo no. Dijo no. Pues amigos, ahí tenemos lo que decía el señor Cárdenas. Pero es que claro, si vemos lo siguiente, que habla que la Junta Provincial de Burgos entra en rebeldía contra el acuerdo 544 de la Junta Electoral Central y inadmite el recurso del apoderado de Vox porque dice que ellos igualmente utilizan la aplicación de Indra para hacer el escrutinio general, algo que está totalmente prohibido. Esto lo denuncia Gabriela Araujo y vamos a ir viendo fotografías. Pónganos la primera fotografía. Ese es el recurso que hace el miembro de Vox, ¿no, don Gabriel? Sí. A ver si nos lo van poniendo así como colas, como antes, y yo le voy preguntando. Ese es el recurso que hace el apoderado de Vox, que es el único que se hace en todo este proceso. Es el único en toda España que está dando la cara. Yo estoy en contacto con él, la verdad que es una persona muy, muy capacitada, muy preocupada por la integridad electoral, por todo el tema del proceso electoral. Está realmente solo y abandonado porque ningún partido político le ha apoyado. Y bueno, lamentablemente también tenemos la contestación negativa por parte de la Junta Electoral Central, sorprendentemente contradiciéndose a sí misma, ¿no? Exactamente. Vamos a ver si ponemos el siguiente documento. Ese es lo que dice la Junta, claro, Electoral Central. Sí, efectivamente. Bueno, en este caso es el acuerdo, este número 24. No, esta es otra cosa. Esta es la Junta Electoral de Madrid que prohíbe a un periodista debidamente acreditado acceder al escrutinio. Que eso es tela marinera lo que ha habido también con esta de prohibición de grabar. Y solamente pueden entrar periodistas de la cuerda, ¿no? Porque todo el que no sea de la cuerda, pues no les permitían grabar ni siquiera, solamente acceder como público, ¿no? Vamos con la siguiente fotografía. El siguiente. Ese es el... Es el mismo. Es el mismo, ¿no? El acuerdo. Sí, es el que... Bueno, entonces pasamos a la siguiente.
A ver si nos lo ponen. Ahí tenemos. Bueno, esta, explique usted esto. Esta es la parte preocupante, Jesús Ángel, porque ahí en esa sala, que yo estuve allí, como digo, estuve todo el día en el pabellón de convenciones de Casa de Campo, ahí pudimos ver con otros ciudadanos también cómo en esa parte que le dijimos, digamos, coloquialmente, la cocina, era una sala completamente oculta a la vista del público, que ahí se abrían los sobres electorales. Si pasamos a la siguiente, foto, por favor. Vamos a poder ahí ver cómo allí había una máquina que estaba abriendo esos sobres electorales. Esto es completamente ilegal, esto no se puede hacer. Únicamente se puede abrir los sobres el momento justo anterior para introducirlos en la urna. Estamos hablando, recordemos, el escrutinio del voto cera. El escrutinio del voto cera tiene que hacerse igual que un escrutinio del domingo, igual, es el mismo procedimiento. Se introducen uno a uno los sobres y después el presidente o presidenta de la mesa va sacando todos y cada uno de los votos. En este caso se saltó completamente el protocolo establecido, se abrían los sobres de manera clandestina. Estamos hablando que estas son funcionarias del Instituto Nacional de Estadística y hurgaban dentro de los sobres. Ahí lo tenemos. Ponga la siguiente fotografía. Ahí lo tenemos. Efectivamente, ahí vemos que esta persona que está de negro allí lleva ya el sobre electoral abierto. Recordemos que el sobre electoral del voto cera tiene el registro censal en el cual viene la identificación del ciudadano y al lado los dos sobres con los votos. Es decir, que si está hurgando dentro de ese sobre, estas personas podrían conocer perfectamente el sentido del voto de esa persona y estar anotándolo, porque había una sala muy grande, por lo menos de 30 o 40 personas hurgando dentro de los votos. Y esto realmente es grave, Jesús y María José, porque realmente lo que ponen entredicho es la secretitud del voto, ¿no? Pongamos la siguiente fotografía. Eso es. Bueno, esto es sorprendente y es la clara prueba que los apoderados toman a este tema del escrutinio como un trámite cualquiera. No cayeron la cuenta que realmente había un error garrafal en el sentido de que ponía como que habían participado el 100% del censo electoral del voto cera y realmente Madrid tenía más de 370.000 censados y ponían como que había 44.000. Por tanto, claro, esto a los ojos cualquiera, digo, ya está aquí, ¿cómo es posible que el 100% de los censados el voto exterior habían votado, ¿no? Y eso es un documento oficial. Vamos con la siguiente fotografía, que es la denuncia, ¿no? Claro, estos son denuncias porque en este caso hay que felicitar realmente a la ciudadanía porque sí que en este caso sí que se ha lanzado en masa a presenciar estos escrutinios y en este caso el ciudadano con toda la razón. Y además yo tengo la foto, lo que pasa es que todavía no la he podido revelar porque estamos trabajando en este informe. En este caso el ciudadano denunciaba que se estaban extrayendo de ese sobre electoral que estamos hablando, el voto cera, extrayendo ya los votos y amontonándolos por partido. Esto los funcionarios no lo pueden hacer, esto antes de introducir la urna. Además, sí, vamos a ver las fotos. Ah, las fotos también las tengo. Si, vale, pues la siguiente foto. Creo que te había pasado alguna foto. Sí, efectivamente, aquí se queja de que realmente... La siguiente, ¿cuánto hacen el recuento? A ver si las tenéis. Pero este párrafo es muy bueno porque aquí está el ciudadano... La 13.1. Está el ciudadano desesperado porque dice que en el 28M ocurrió lo mismo y que claro, como no les permitían grabar, él no podía aportar esas pruebas que demostraban que lo que estaba denunciando era cierto, ¿no? Esta es la gran inconsistencia. Esto tenemos que no tienen más, esa es la denuncia. Bueno, claro. La denuncia. Termine usted porque tenemos una persona a Skype. Vale, quiero decir sencillamente que realmente hubo un agravio importantísimo en la legitimidad del escrutinio del voto cera. Recordemos que el voto cera tiene que ser el escrutinio igual que el domingo de votación. En este caso es completamente legal estar amontonando esos votos por partidos porque además estaba incluso el cubo de la basura muy, muy cerca, ¿no? Exactamente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva. Maybor, yo quiero hacerte una mini entrevista, ¿no? Sobre todo porque tú vienes de Venezuela y en Venezuela pues es conocida por los continuos pucherazos que dio el señor Chávez, donde también estaba implicada Indra como la empresa que hacía el famoso, entre comillas, recuento. Y tú veías también en Venezuela que la oposición pues se quedaba callada ante todo esto. Cuéntanos exactamente, porque claro, hay muchas coincidencias con lo que está pasando aquí.
Mira, Jesús, el proceso que llevó a que Venezuela fuera prácticamente un exportador de ese tipo de acciones de pucherazo vienen desde 1999. En el año 2000, cuando Hugo Chávez había roto la estructura del Estado venezolano, se hicieron unas elecciones para ratificar lo que Chávez quería en ese momento, y para aquella época se usó Indra. Pero posteriormente, y en vista de una serie de desacuerdos que sostuvo el régimen, Hugo Chávez creó un modelo a través de varios de sus asociados y también gente que vino de Cuba y otros expertos matemáticos de una de las universidades más prestigiosas de Venezuela, generaron un sistema que permanece intacto hasta el día de hoy y que ha sido exportado a nivel mundial. Ese sistema conlleva a un software que en estos momentos es propiedad del Consejo Nacional Electoral desde el inicio, y una serie de máquinas para que se ejecute el llamado voto electrónico. Sin embargo, volviéndonos al principio de tu pregunta, hemos documentado a lo largo de 20 años cómo en la sociedad venezolana estaba prohibido no por una ley, sino por la opinión pública, por los medios, por los colaboradores del régimen y obviamente por el mismo régimen, cuestionar cualquier incidencia que conllevara a declarar que había o no pucherazo. Y en ese sentido, debo decirte que hemos logrado también documentar cuáles son los elementos claves que uno puede identificar a la hora de hacer una declaración contra lo que conlleva, esto es importante destacarlo, Jesús, como objetivo fundamental acabar con la confianza y la legitimidad del sistema electoral, que pasó en Venezuela, pero está ocurriendo en muchos otros países, y creo que España en estos momentos está haciendo justamente el mismo recorrido que ya Venezuela hizo. Pero, Maybor, tú estuviste aquí los días antes de las elecciones y hablábamos claramente que una de las cosas que podía llevar un posible puchero aquí en España era el tema de la data. Claro, cuando vemos que el escrutinio no se hace según la ley aquí en España y que se hace teniendo en cuenta los datos de Indra, cosa que la ley dice que no se tiene que tener en cuenta, sino se tiene que tener en cuenta las actas de las diferentes mesas, ahí se puede hacer de todo. Pero es que aquí ya es una vulneración de la ley que hacen las juntas electorales provinciales y que hacen jueces y las personas que la forman. Así es, porque para que se produzca un pucherazo se requiere la participación de varios actores y varios sistemas. Te voy a decir rápidamente los elementos claves que nosotros hemos identificado en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, inclusive en los mismos Estados Unidos, ¿ok? Porque es importante entenderlo. Las incidencias, la número uno, tiene que ser, y ustedes lo ven allá en España, lo vimos, el cambio de leyes que afecten el derecho al voto, que puede ser voto por correo, cambio de fecha de calendario de elecciones, inscripciones de votantes fuera de ese calendario electoral, regulación del voto electrónico y digital que en estos momentos no existe, o también el tema de los ID que ocurre en Estados Unidos. También está otro tema importante, Jesús, que es el de censurar el mensaje del opositor o de aquel que está siendo satanizado o ridiculizado ante los electores para evitar que se produzca la entrega del mensaje. Está la manipulación de la opinión pública a través de diversas vías que van desde encuestas falsas, desinformación, narrativas falsas dadas por influencers, por periodistas, por medios de comunicación, por líderes de opinión que contraatacan. Pero adicionalmente a ello, y en España lo vimos muy claro, está el tema de los ataques digitales a través de las granjas de bot y también, obviamente, la cancelación de programas, de narrativas que
salgan para acabar con el relato. En ese caso vimos lo que ocurrió, por ejemplo, con Santiago Abascal y con los personajes del PP que a veces llevaban la contraria a el PSOE. También hay otra incidencia muy importante, que es que cuando los medios no entregan a los electores información con calidad y apegada a la verdad, los electores crean un sistema de incredulidad. Y pasó en los Estados Unidos con la computadora de Joe Biden, del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, que ocurrió en octubre del 2020, unos días antes de realizarse las elecciones. Esa información que estaba allí podía haber cambiado todo el concepto que tenían algunos votantes sobre el actual presidente de los Estados Unidos. Otro aspecto que es sumamente importante es ocultar la información que afecta la intención del voto y la integridad electoral. Y el aspecto que nosotros creemos que es el núcleo de todo el problema es la claridad y la transparencia en los sistemas de transmisión de data, de contabilización de votos, de asignaciones, etcétera. Nosotros hemos hecho trabajos donde se pide directa y exclusivamente que se hagan públicos, por ejemplo, quiénes son los dueños de las empresas, quiénes son los dueños del sistema, quiénes lo crearon, cuáles son los códigos fuentes, quién es el que posee la propiedad intelectual de ese software que hace la transmisión de data, por qué hacerla en un momento determinado, cuándo se producen apagones, revisar, por ejemplo, las cartas que se utilizan en el sistema para que el sistema vuelva a empezar. Vimos con lujo de detalles un informe que se realizó cuando el sistema de transmisión de data en Ecuador, con unas elecciones que perdió el actual presidente Guillermo Lasso frente a Correa, y ellos denunciaron justamente este elemento que también lo vimos que se produjo en España y en otros países como Estados Unidos. Es decir, si el sistema se para en el proceso de transmisión de datos, es necesario que se haga una auditoría sobre por qué se paró el sistema y cuáles son los datos que aparecen antes y después. No hay una garantía, Jesús, de la cadena de custodia del material electoral y de las redes digitales de transmisión de datos. Los votos por correo muchas veces no son verificados. Hay ausencia de seguridad en las urnas y tú pusiste un video en el programa que en el caso de España marca directamente esto. En los Estados Unidos hubo una falta de la verificación de la cadena de custodia y aparecieron buzones pagados por el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, en varios lugares, particularmente en Texas, y esos votos que fueron depositados allí por varias personas no fueron verificados, y eso hace que nos vamos hacia otro punto que es muy importante, Jesús. Cuando el Estado y las organizaciones o comisiones que no tienen poseen la autoridad para hacer la revisión y que se fortalezca la seguridad de la cadena de custodia no lo hace, en esa misma medida se está cometiendo un elemento que incide en el proceso electoral porque puede cambiar los resultados finales de ese proceso. Y cuando no existen leyes o son obsoletas para cuidar los votos por correo, por ejemplo, en España la incidencia de votos por correo cambió sustancialmente porque cambiaron el calendario electoral, lo pusieron a la hora que la gente estaba de vacaciones y eso incrementó el número de votos por correo y llegó a un nivel importante que superó los 2.5 millones de votos. En los Estados Unidos no existe ninguna ley porque la ley que se hacía en el momento para las elecciones con votos era ínfima la participación por votos por correo porque pues la gente prefiere votar en persona. Pero a raíz de la pandemia se generaron una serie de cambios que invitaron y prácticamente fue una propaganda continua para convencer a la gente que votara por correo. Y eso tuvo una incidencia en los resultados finales que en estos momentos todavía, a pesar de que fueron las elecciones del 2020, siguen siendo cuestionados. Y otro aspecto que hay que tomar en cuenta, Jesús, y nosotros creo que conversamos de esto en otra oportunidad, fue la transferencia en el financiamiento de las campañas electorales, la compra de votos, la amenaza de los electores, la extorsión de electores, la violencia, las amenazas laborales,
pero peor aún es la judicialización de los votantes por preferencias políticas, violación del libre pensamiento, expresión. En el caso de los Estados Unidos hay varias demandas en estos momentos por parte de fiscalías estatales y por organizaciones no gubernamentales. E inclusive por favor. Sí, te lo cuento porque este aspecto es sumamente importante por el hecho de que en estos momentos se está acudiendo a la judicialización de los opositores, y ejemplo de ello tenemos en Venezuela a María Corina Machado, que el régimen dice que no la va a dejar participar, y en los Estados Unidos tenemos el caso del expresidente Donald Trump. Pues Maybor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Mundo al Rojo, y como siempre recibe un gran abrazo y cuídate mucho. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Y amigos, nos vamos a publicidad. Nos vamos a publicidad, un anuncio y volvemos. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con El Mundo al Rojo.